Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Gente que Inspira. Arrancamos esta media hora enfocada en emprendimientos personales y en la historia de aquellas personas que en este momento trabajan todos los días para cumplir sus sueños. El día de hoy estaremos hablando de diferentes alternativas que tú tienes para emprender, además de ejemplos que vienen desde la ciudad de La Paz. Tenemos otro desde Santa Cruz y nuestro blog internacional, como siempre, brindándote ideas interesantes por si quieres ponerte en contacto con aquellas personas que ya tienen emprendimientos interesantes en nuestro país o por si es que tú quieres tomarlos como ejemplo para iniciar tu propio emprendimiento. El día de hoy en nuestra entrevista principal tenemos a un spa que opera desde la zona de Miraflores, acá en la ciudad de La Paz, y que forma parte de una cadena ya que existe a nivel nacional, en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz. El mundo de la belleza y de la estética, poco a poco, con el pasar de los años, se ha ido convirtiendo en una alternativa de emprendimiento muy interesante para aquellas personas que todavía están buscando algún nicho de mercado que tiene mucho más para explotar. El día de hoy te contamos algunas de las experiencias que tienen las personas que ya han emprendido con este rubro y cómo es que tú puedes copiar una u otra idea para poder iniciar tu propio negocio. Vamos a verlo. Bienvenidos. Bienvenidos a Gente que Inspira. El día de hoy hablamos del mundo de la estética, que está lleno de oportunidades para pequeños empresarios. A la hora de armar un negocio de peluquería, spa, masajes, depilación y otros similares, un centro de cuidado personal puede ser una buena inversión o una forma de armar un negocio a partir de un oficio o actividad personal, ya sea la cosmetología, la peluquería, la podología, etc. Se trata de un rubro en desarrollo que acompaña las modas y en el que siempre surgen novedades e innovaciones. Algunas claves para emprender en este particular sector de servicios está tener un público claro. Los salones de belleza, spas, saunas, peluquerías y entre otros emprendimientos orientados al cuidado y al bienestar personal pueden apuntar a un público muy diverso. Ya no se trata exclusivamente de peinados y tratamientos para personas adultas, sino que la estética ha llegado a otros segmentos: jóvenes, niños y niñas, adolescentes y una creciente cantidad de hombres. Tener una propuesta concreta para un destinatario claro te permitirá enfocar tu negocio y lograr clientes habituales que además realicen recomendaciones. El impacto visual es un tema muy importante para establecerse desde una marca y un local vinculado con los clientes habituales. De las características de tu público objetivo dependerá en gran parte la decoración del local, la cartelería y el diseño de tu logo. Lo importante es mantener la atención centrada en los resultados del trabajo de personas que ya hayan adquirido tus servicios. Otro tema importante son los sonidos, los aromas y la comodidad. Otro acompañamiento sensorial, además del primer impacto visual, ayuda a crear una atmósfera positiva para que tus clientes se sientan cómodos, disfruten la experiencia y se retiren contentos. Presta atención a camillas, sillones, toallas, batas y otros accesorios. También dependerá de cuál sea tu público particular, pero no olvides tener en cuenta aspectos como una buena iluminación, temperatura templada en todos los ambientes, música suave de fondo y aromas agradables. El orden y la limpieza son un detalle importante que condiciona toda la experiencia del cliente. Es clave mantener el espacio limpio y ordenado, cumpliendo además con la normativa particular en cuanto a higiene y salud. Los clientes buscan un espacio de relajación y una falta en este aspecto los hará sentir incómodos, por más que el resto del servicio funcione a la perfección. Procura elegir mobiliario fácil de higienizar y que te permita tener tus herramientas y accesorios bien organizados. Y por último y lo más importante, la organización de tiempos. Es particularmente importante dejar bien los tiempos para no dejar esperando inútilmente a ningún cliente. La recepción es clave, lograr que sea organizada y práctica. Si es posible, lo ideal es tener a una persona específica para esta tarea, agendando turnos, respondiendo mensajes, contestando el teléfono y brindando información. Si no vas a ofrecer turnos, asegúrate de mantener el orden de atención y hacer de la espera un momento agradable. El día de hoy, te presentamos un ejemplo de una empresa que ha entendido estos puntos a la perfección. Troché Spa, desde la ciudad de La Paz. Viviana tiene muchos años ya dedicándose a este tema, al tema de todo lo que está relacionado con la estética y con la belleza. Vamos a conocer parte de su historia de emprendimiento y conoceremos también este spa que ofrece alternativas muy diferentes a las que has visto hasta este momento en esta temática del cuidado corporal y de la imagen. Vamos a ver a continuación, esta es la historia de Viviana y de Troché Spa.
vamos a conocer a una empresa enfocada en la imagen y estética de ambos sexos y todas las edades. Ofrece tratamientos de última generación en cuidado facial y corporales, diseñados para brindar soluciones profesionales a todos los problemas que hoy se presentan con relación a la imagen corporal, con una técnica novedosa. La doctora Viviana Troche nos cuenta más sobre su emprendimiento. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy la doctora Viviana Troche y trabajo para Troche Spa. Es una empresa con una labor social hacia la mujer. Son 22 años de trabajo que realizo con un servicio social de ayuda. Mi lucha es contra el envejecimiento. Hago tratamientos de medicina estética avanzada que se hacen en otros países. Me actualizo cada medio año con nuevas técnicas. Y son técnicas muy modernas que se están haciendo en varios lugares del mundo para mejorar tanto la parte facial como corporal. Los medicamentos que utilizo son 100% homeopáticos, son españoles, son garantizados. Este medicamento no produce ninguna alergia, ninguna reacción, ningún daño al organismo y menos alguna deformación. Troche Spa es una empresa innovadora y vanguardista. Trabaja con medicamentos y productos que son utilizados por los mejores centros de estética y spa de todo el mundo. Viviana trabaja con una franquicia española y ha logrado hacer que su emprendimiento llegue a diferentes departamentos del país. Porque, mire, creo que es innato. Desde niña me gustó mucho el culto a la mujer, a la imagen. Y me interesó ayudar a la mujer. Bueno, yo qué más no quisiera retardar, que nunca se produzca el envejecimiento, ¿no? Pero por lo menos podemos retardar. Ese es mi objetivo, porque hoy en día el envejecimiento, no envejecer, es una cuestión hasta laboral, aparte de personal, de algo que me ayuda mucho en la imagen. En Bolivia nomás veamos que se discrimina un poco al adulto mayor. Ya una persona de 60 años se la llama anciano, cuando no debería ser. Un anciano debería recién tal vez llamarse a los 80. Entonces, siempre se busca gente joven en un ámbito laboral. Siempre queremos vernos bien. Hoy en día prima mucho la imagen cuando vamos a conseguir un trabajo. Entonces, por eso me interesó mucho. Ahora, también que vi muchas deformaciones, mucha mala praxis en el campo tanto de cirugía como de la estética. También me dedico a la lucha contra esto, a que todos los profesionales trabajemos con mucha honradez, con, digamos, siempre cuidando al paciente, ¿no? Para que el paciente no sufra. Por todo eso me dediqué a la estética. Dedicarse a este tipo de emprendimientos trae muchos beneficios personales, sobre todo al saber que estás ayudando a las personas a subir su autoestima. Nos vamos a ir a una breve pausa y cuando retornemos te contamos más sobre Troche Spa y sobre otros emprendimientos acá en la ciudad de La Paz y a nivel nacional. ¡No te muevas! Consejos legales. Las personas que desarrollan emprendimientos económicos en Bolivia y hayan inscrito sus empresas en el Registro de Comercio de Bolivia también deben inscribirse al Padrón Nacional de Contribuyentes para la obtención del NIT, que es el número de identificación tributaria para poder funcionar legalmente. Si quieres más información, puedes ingresar a la página web www.impuestos.gov.bo. Consejo para los emprendedores. La forma jurídica, los impuestos, los contratos, todo eso en realidad es lo más fácil. Los obstáculos con los que te encuentras no suelen ser los que prevés. Hay cuestiones que parecen difíciles y que se resuelven pagando un arancel. Los problemas son otros. Las normas contra incendios, licencias para manejar sustancias peligrosas o la necesidad de elaborar un proyecto antes de levantar un producto. Préstale atención a los problemas del día a día.
Viviana tiene un emprendimiento que ha logrado llegar a diferentes departamentos de nuestro país, sobre todo al eje troncal. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz cuentan ahora con el servicio de Troche Spa. Esta es una empresa, un pequeño emprendimiento que ha comenzado hace muchos años atrás y que poco a poco ha ido haciéndose conocer por el excelente servicio que brindan. El día de hoy te mostramos más de la historia de emprendimiento de Viviana y cómo es que tú puedes tomarla de ejemplo por si es que quieres seguir una línea similar. A todas las mujeres de Cochabamba, con tratamientos personalizados, charlas y talleres individuales y grupales en instituciones públicas, privadas, colegios, universidades y al público en general, fue el primer objetivo de Viviana. Actualmente, Troche Spa tiene una sucursal en La Paz y otra en Santa Cruz, donde brinda el servicio de mejora de la imagen personal. Yo hago medicina estética, reconstructiva sin cirugía, pero da mucha pena que no todos los casos son recuperables o se pueden arreglar, ¿no? Hay mucha gente deformada porque a veces le han hecho malas cosas, mala praxis, a veces han tenido accidentes, a veces han salido mal las operaciones que les han realizado. Entonces, a veces hay que estar del otro lado del paciente porque este paciente se aísla totalmente del medio, de la sociedad, se siente poca cosa, baja totalmente la autoestima. A veces hay, por ejemplo, en el tema de las mujeres pierden su matrimonio. Entonces, es terrible. Trabajo también con el apoyo de psicólogos para ayudarlas en este sentido. Entonces, da mucha pena. Esos son mis mejores trabajos, ¿no? De una persona hasta con parálisis facial. No, atiendo a hombres y mujeres, pero gran parte de mi público son mujeres. Tratamientos faciales, como el peeling cosmético facial, la armonización facial, la rinomodelación, la parálisis facial y el afinado del óvalo del rostro, entre otros, son los más requeridos, además de los tratamientos corporales, la lipo en cuotas, la celulitis localizada, el rejuvenecimiento de manos, etc. Este es un tipo de emprendimiento que, además de ser rentable, ofrece la posibilidad de ayudar a las personas. Troche Spa tiene en el fondo una finalidad social. Que lo hagan, pero que sean apasionadas, que no lo hagan solamente por lucro, ¿no? Yo a veces siento que el profesional, yo, es verdad, yo también vivo de mi trabajo, pero no debería ser el principal objetivo, ¿no? Porque para mí el principal objetivo es ayudar. Después todo viene por añadidura, digo yo, a veces Dios es bueno y siempre, bueno, nos provee, pero debería ser el principal objetivo de ayudar al prójimo, ¿no? Porque es una ayuda, porque la imagen de una persona, el verse bonito, bonita, no solamente se refleja exteriormente, todo se traduce en el alma, en el interior. Nos sentimos mejor, somos personas exitosas y si somos, nos vemos bien al espejo. Las páginas con doctora Troche en el Face y Spa Troche Original, consultorios, bueno, acá por Miraflores, en Cochabamba, por la clínica belga, pero ahí también van a encontrar las direcciones en la página. Los horarios acá, yo vengo dos veces al mes solamente a La Paz, y en Cochabamba estoy permanentemente, estoy de 9 a 12 y media y de 4 a 8 de la noche, y cuando vengo acá a La Paz trabajo de 9 a 9 de la noche. Ahí teníamos parte de la historia de Viviana y de su emprendimiento. Si tú conoces a alguna persona que tenga un emprendimiento personal interesante que valga la pena contar, comunícate con nosotros y esta entrevista tú la vas a tener hasta esta noche ya a través de las redes sociales de Gente que Inspira y por supuesto en el portal oficial de Avia y a la Televisión. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos te presentaremos otro ejemplo relacionado a esta temática de una persona que también ha adquirido estos trabajos que están relacionados con la estética para utilizarlos como una labor social. No te muevas, esto es Gente que Inspira.